encontramos con una fuga de gas en el economizador de líquido. De un compresor de tornillo. El primer procedimiento. Paramos el compresor. Cerramos llave de baja. Llave de descarga. Cerramos la llave de líquido. Y cortamos también la llave del aceite. Hemos sacado la pieza, como habéis visto. Le hemos juntado teflón. Teflón en hilo, este es el mejor teflón que hay. Y ahora procedemos a enganchar la llave en su sitio. Procedemos a hacer un buen vacío, siempre muy importante. Y luego abriremos llave de baja, llave de alta, aceite y volveremos a arrancar el compresor. ¿Vale? Un saludo, chicos. Nos vemos en la siguiente.